Hola, hola. Sí, acá estamos. Bueno, tengo el, el honor de presentar a Martín, eh, un gran, gran especialista en aviación, de una trayectoria impecable eh, en, en la materia. Entre sus antecedentes que elegimos para destacar está que desde el 2003 ingresó a Aerolíneas Argentinas, en donde cumplió funciones durante 16 años, primero en el área de cargas, luego en el ámbito económico-financiero. Y finalmente en el área comercial. Y desde el 2014 asumió la unidad de presupuesto y control de gestión comercial. Eh, va a exponer sobre el camino de las emisiones netas cero en la aviación y nos, nos interesa particularmente su punto de vista para entender si, cómo, cómo se ve desde la aviación el tema SAF y no solamente desde nuestro punto de vista, a ver cómo, cómo puede caminar la demanda eh, en el tiempo. Eh, y, y cuál es la visión en general que tienen aerolíneas argentinas y las demás compañías en relación a este tema. Adelante Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Ante todo, eh, para nosotros como industria es la verdad muy importante poder eh, compartir espacios así y sobre todo en un tema que nos convoca. Eh, ahora les voy a ir contando un poquito eh, la visión de Iata. Pero para la industria comercial, el tema de la sostenibilidad y sustentabilidad... Acá voy a hacer un paréntesis primero, porque todo lo que trabaja IATA es en inglés, yo he tenido que traducir esto y ustedes saben que en inglés está sustainability y acá hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad marcando una diferencia, así que yo los voy a tratar indistintamente los términos. Para la aviación, el tema de la sostenibilidad o sustentabilidad se ha convertido en un eje, miren, es el, el, el tema en el que... Que ha habido consenso a nivel mundial, a nivel global, para toda la industria para las próximas décadas. Entonces, cualquier cuestión de negocio que desarrolle la industria aerocomercial de aquí a futuro siempre va a estar en relación al eje de sostenibilidad y, sobre todo, al tema de los combustibles de aviación sostenibles, de los SAF, que tengo entendido que ya estuvieron hablando un poquito, así que quizás algunas cosas las voy a ir pasando. Más rápido para no aburrirlos, supongo que sí. Eh, rápidamente les cuento. Yo, perdón, eh, me vengo acá porque. Eh, IATA es la International Transport Association. Somos una cámara. Somos la cámara que representa las líneas aéreas a nivel global. Tenemos presencia en más de 120 países y tenemos, eh, creo que en este momento, 301 son lo, los miembros. Eh, Seguro, más de 300 líneas aéreas de pasajeros y de carga que representan más del 80% de la demanda global de pasajeros. En términos de cargas, es más del 35% del comercio mundial en valor. En volumen somos menos del 1%. Para que vean la, la relación del precio de la carga aérea en relación a, al marítimo o al terrestre. Eh, les decía, bueno, en las Américas eh, estamos presentes... Eh, tenemos oficina en nueve países. Nuestra oficina acá en Buenos Aires cubre Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto a modo introductorio. Eh, yo no sé si detenerme mucho acá, pero en términos de sostenibilidad, eh, IATA y la aviación en general adhiere al criterio de OASI. OASI es el, el, el organismo, es como la ONU de las aviaciones civiles. Eh, y Oasi no se queda solamente en lo ambiental, sino que también dice que para que haya sostenibilidad en la industria tiene que haber un equilibrio también en, el, en la esfera social y en la esfera económica. En la esfera económica básicamente es que, que sea viable económicamente el negocio. Ahora, ¿por qué el, el tema ambiental es tan importante para la industria que hace varios años que se viene hablando de la industria, pero ahora como muy fuerte? Eh, y con objetivos bastante más eh, agresivos en la industria. No solamente por el impacto negativo, eh, esta fama que tiene la aviación de ser contaminante y el impacto negativo que genera, sino también por el impacto que le genera a la industria. El cambio climático que, que estamos viviendo, que es tangible para todos, eh, le cuesta a la aviación eh, entre costos directos y, y algunas... Eh, proyectos de mitigación le cuesta por año 60.000 mil millones de dólares. Estamos hablando de un aumento en el nivel de las precipitaciones, un cambio en los vientos, eh, eh, aumento en la temperatura o, o del nivel del mar. Para que se den una idea, se estima que un, un, un aumento de 2 grados centígrados eh, eh, de la temperatura global, su equivalente en el aumento del nivel del mar, dejaría 44 aeropuertos globales inundados. Ya hay aeropuertos como por ejemplo el de San Francisco, incluido en esos, que está trabajando en proyectos de mitigación con un costo de 600 millones de dólares, el de San Francisco. Entonces, no es solamente lo que la industria genera, sino también el impacto que tiene para la industria. Ahora, hablábamos recién hace un rato de la, la fama esta que tiene de contaminación. La industria de aviación genera el 2,5% de, del dióxido de carbono global, de las emisiones. De hecho, fíjense la, la curva azul es eh, contra, contra las terrestres, que son la verde y la roja, es el consumo de combustible como, como fue disminuyendo, creo que es desde el año 90, arranca. Eh, pero si vamos hasta más atrás, desde el año 50, hoy un, un jet promedio de largo recorrido eh, está consumiendo 80% menos de combustible que un avión promedio para ese mismo tramo en la década del 50%. Eh, esa es la eficiencia que ha ganado. Pero ahora les voy a mostrar que esa gran eficiencia que, que ganó la aviación en tecnología, eh, no diría que tiene un techo, pero que se ha ralentizado y se va a seguir ralentizando. No podemos seguir aumentando la eficiencia o dependiendo de la tecnología de los aviones para descarbonizar la industria. Cuando la aviación empezó a hablar de, de temas climáticos, se empezó a, a trazar una estrategia climática. Eh, se combinó apoyar eh, toda la estrategia y las acciones en cuatro pilares, que siguen siendo estos mismos cuatro pilares, que son la tecnología, yo no, no veo nada, perdón, ¿eh? ahí está, la tecnología, eh, el temas de operaciones y, e infraestructura, o sea, ganar en eficiencia de procesos inherentes a la industria, los SAF, el combustible de aviación, que es lo que más no, nos convoca, y medidas de mercado, de programas de compensación. No sé si han escuchado hablar, pero a, ahora vamos a hacer alguna referencia a esto. Primero se plantearon estos dos objetivos que se ven ahí a la izquierda. El primer objetivo, que era una mejora anual de 1,5 promedio en la eficiencia del combustible, ya se alcanzó en 2020. El segundo, que era estabilizar las emisiones netas de, de CO2 de la aviación mediante un crecimiento neutro en carbono. Eso surge a raíz de el, el, la, la, el, la cumbre de París de 2015, la COP 21, que deja al, al marítimo y a la aviación, los deja afuera, y la aviación a partir de ahí se empieza a plantear, tenemos que acompañar, nos dejaron afuera, pero tenemos que acompañar, tenemos de nosotros ponernos objetivos, y se empieza a plantear este objetivo. Y ahí nace, nace el, el programa más aceptado globalmente, que lo impulsa IATA fuertemente y después lo acepta OASI, que es Corsia el programa de compensación de emisiones, que ya está funcionando. Para Argentina todavía no está en fase mandatorio, pero, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas y ANAC ya están informando las emisiones de, de carbono de los, de los tramos internacionales de aerolíneas Argentinas operados en todo el mundo. Eh, ya están siendo informados desde 2019 esto. Eh, o sea que Argentina está, eh, y se audita todos los años y viene dando todo perfecto, así que eh, Argentina está lista para salir en vivo el día que... Corsia, eh, simplemente como mandatorio para Argentina. Y después venía un objetivo que era reducir a la mitad las emisiones netas de carbono de la aviación para 2050, tomando base 2005. Reducir a la mitad para 2050. En 2021 hay una reunión anual que hace IATA con todos los CEOs de las de líneas aéreas de, del mundo. En 2021 se hizo en Boston, todavía en pandemia, por lo menos para. Nosotros salíamos a la calle todo, pero la industria todavía venía bastante golpeada. Eh, y ahí se pusieron de acuerdo todos los CEOs de, de las líneas aéreas del mundo y este objetivo lo llevaron a esto que conocemos como el cero neto. En 2050 la industria tiene que ser carbono neutral. O sea, bastante más agresivo. Y esto. Un año después lo acepta, lo adopta la OASI ya como autoridad a nivel global de aviación civil en la Asamblea 41 de la OASI. Que es el, el, el de abajo, ¿no? Y eh, es esto que les comentaba recién. El objetivo que se traza en, en 2021, se autoimpone la industria, y sobre esto vamos a hablar ahora. Y cómo pensamos o cómo estamos estimando nosotros que lo vamos a alcanzar. 65% eh, con el aporte del SAF. Ese es el aporte más considerable para cumplir este objetivo que la industria está considerando, valga la redundancia. Fíjense lo que hablábamos recién, para lo que son nuevas tecnologías, que es la porción roja, es un 13%, es súper importante, y se van a seguir desarrollando tecnologías y avanzando en la eficiencia tecnológica de los aviones, pero no va a llegar a, a realizar el aporte por una cuestión de tiempo y de ralentización de esta innovación tecnológica, no va a llegar a realizar el aporte que esperamos que haga SAF. Después tenemos un 3% por infraestructura de operaciones y un 19% por los programas de compensación. Ahora voy a ir pasando rápidamente eh, cada una de, de estas porciones de torta que vimos. En cuanto a operaciones e infraestructura, nos referimos a cosas que sin modificar la tecnología del avión igual se pueden eficientizar. Eh, ya sea en la operación o mismo en la forma de operar el avión. Parece que dije lo mismo, pero yo estaba pensando otra cosa. De la operación en tierra y esas cosas, a veces hablo. Entonces, eh, por ejemplo, suplantar los asientos por asientos más ligeros o administración del espacio aéreo, que eso ni siquiera tiene que ver con las líneas aéreas, sino con, con las autoridades. En, en Europa hay un programa muy interesante que se llama un proyecto, que se llama Single European Sky, que lo que busca es, eh, o lo que propone es como un mar, una especie de mercado común o cielo común europeo. Eh, y eso eficientizaría notablemente las operaciones aéreas, muchísimo el consumo de combustible. Con respecto a nuevas tecnologías, les comentaba recién, eh, es súper importante, pero fíjense... La tablita que está a la derecha. Nosotros estamos viendo como escenario ideal de llegada de máxima los aviones que operan con hidrógeno verde, ¿no? Eso es como el de máxima. Lo estamos viendo recién de 2035 en adelante. Pero fíjense la capacidad hasta 150 cientos y la autonomía de vuelo para un vuelo de dos horas. Entonces, los vuelos de largo recorrido, nosotros no estamos viendo. En el mediano plazo, si ponemos dos o tres décadas como mediano plazo, porque la industria de aviación es muy largo plazista, eh, no estamos viendo que aparezcan los aviones que, que se pasaron a eléctricos. No, no, hay una restricción muy fuerte. No, eh, la relación peso, eh, que ustedes lo saben mejor, porque yo no soy, soy especialista en aviación, pero no en... en en combustible, pero la, la relación del peso con, la, con lo que rinde como energía, el combustible el líquido, no se puede reemplazar por las baterías, por una cuestión de peso y de volumen. Ojalá que dentro de 40 años haya algo distinto. Hoy no está y no lo vemos que vaya a estar en las próximas décadas. Además de los tiempos que tienen los plazos que se manejan para el desarrollo de una nueva tecnología, las certificaciones que requiere un motor que opere distinto con otro tipo de energía, los plazos de certificación, los plazos de fabricación y de entrega de aviones, son de 10 a 15 años con un costo bastante alto. Entonces, todo eso aparece como restricción para capear un poco el aporte que pueden hacer las nuevas tecnologías a este objetivo que tenemos. Los programas de compensación son súper... Eh, Útiles. De hecho, en este momento, fíjense que el 97% de, de, del aporte lo vienen realizando los programas de compensación, pero esperamos que se vaya, eh, vaya disminuyendo la participación a medida que crece el SAF. Ahora, cuando pasemos a ver los combustibles de aviación sostenible, van a ver que las columnas son crecientes. Eh, nosotros apoyamos muchísimo, de hecho, fuimos los principales impulsores de Corsia y, y estamos. Eh, súper a, a favor de los programas, pero no es para nosotros la, 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 la forma principal de buscar la, la sostenibilidad de la aviación. Eh, no, no estamos eh, alentando a basarnos en un programa que, que, que sea un permiso para emitir carbono, sino que lo que estamos buscando es la descarbonización. Entonces, como paliativo está buenísimo, creemos que va a, a ir disminuyendo, no creemos que quede eliminado, creemos que incluso en 2050, en ese escenario de, del neto cero, va a haber todavía programas de compensación y van a ser necesarios, pero no dependemos de esto para llegar a, al objetivo. Y en cuanto a combustibles de aviación, si quieren empezamos a hablar un poco más de números. En 2023 eh, se produjeron a nivel global 300 millones de litros de SAF. Y nosotros llegamos. Parece muchísimo los 4,49. A mí todavía lo, lo que me asusta es llegar a los 8.000 millones de 2025, estando en 300 hoy. El primer salto me parece súper exponencial. Lo que pasa es que también cuando venís de muy poco, el salto grande es, es más lógico. Pero venimos de 300 millones. En el año anterior eran 100. Fue un muy buen crecimiento, pero la tasa tiene que acelerarse bastante para llegar a los 8 mil millones de litros de SAF que esperamos que estén disponibles en 2025. El objetivo es llegar a 2050 con esos 449 mil millones de litros de SAF que serían unos 400 millones de toneladas. Y cuando hablamos de SAF, bueno, lo paso. esto es bastante sencillo. Las siglas y que sea sustentable, nos referimos a sustentable según los criterios de OASI. Eh, que son 13 criterios, creo que habrá ahí un slide, y sin claudicar la bandera más importante de la aviación, que es el safety, la seguridad. Entonces, tiene que cumplir con todas las especificaciones técnicas necesarias para mantener los niveles de seguridad, utilizando una fuente alternativa distinta al petróleo crudo. Hoy tenemos eh, siete vías de producción de SAF autorizadas, igual la, la presentación... Van a tener acceso, ¿verdad? Así. Por no meterme en detalle y porque si me meto en detalle voy a tener problemas porque no soy especialista en esto, con tanto tecnicismo. Este, pero hoy básicamente la producción eh, está muy concentrada en lo que es el, el GFA o GIFA, eh, que son los estres y ácidos hidroprocesados. Eh, aunque ya están autorizadas todas estas formas. Ah, pensé que venían una fotito que van a venir ahora, pero... Eh, Mientras les comento, los 13 criterios que les comentaba recién de, de de OASI para la certificación, hay dos esquemas de certificación, dos programas de certificación distintos que maneja OASI, pero en común tienen los 13 criterios. Se ven 14 porque el número 9, fíjense que dice only for LCAF, que son los low carbon aircraft fuels, so, eh, entonces no, no, no aplican para esto que estamos hablando. Los otros 13 son los 13 criterios de OASI. Que tienen que cumplir el SAF para su certificación y una vez que tienen el sello de certificación de SAF, ese combustible está eh, habilitado para ser cargado en cualquier avión con cualquier fin comercial, no comercial, aviación general, carguero, pasajero, en cualquier país del mundo. Porque estamos hablando de certificación OASI. Este es el que decía. Básicamente hoy la producción de SAF está concentrada en las, en, en, en las fuentes correspondientes a las primeras dos imágenes, eh, pero todas las otras fuentes ya están avaladas por OASI. Nosotros esperamos que, creo que estamos adelante, pero esperamos que el SAF se desarrolle en tres etapas, lo estamos viendo, en una primera etapa que es la actual, bastante concentrado en, en, en el GEFA o GIFA en una segunda etapa basado en el alcohol y en una tercera etapa o, o, o destino final, digamos, eh, el hidrógeno verde. Ahora fíjense que no todos los, los SAF eh, reducen las emisiones en la misma proporción, en la misma magnitud. Esto depende de la fuente primaria que se haya utilizado para la producción de SAF. En promedio, el SAF eh, alcanza hasta un 80% de reducción de las emisiones respecto al queroseno común que queman los aviones. Este, pero de vuelta, eh, hay diferencias entre los distintos tipos de SAF según la fuente primaria que se haya utilizado. Y el circuito, yo no sé si detenerme mucho, ustedes calculo que lo, lo tienen bastante claro. A la izquierda está el esquema tradicional de, de, del jet oil de, de hoy. A base de Kerosen, y a la derecha el DESAF, donde en distintas instancias, desde la extracción en adelante, en distintas instancias se emite CO2 en el transporte, en la refinería, etcétera, que no cambian de un esquema al otro. Lo que cambia es la fuente primaria. En vez de la extracción, tenemos un círculo que eh, es continuo a la derecha y que la, misma, la propia fuente primaria es la que descarboniza. Por ejemplo, si estuviera basado en aceite de soja, la, el propio ciclo de la vida de la planta absorbiendo CO2, o si estuviera basado en desechos, eh, el, el, hecho de no, el hecho de que no termine como un desecho enterrado que te evita la propagación de gases metano, por ejemplo. La descarbonización pasa por ahí, y uno de los grandes desafíos es una, eh, buscar la unificación de criterios y la contabilización de las magnitudes de descarbonización. Y que sea homogénea a nivel global. Ese es uno de los mayores desafíos que tiene este tópico hoy a nivel global. La producción. esto se los comenté recién. Los 300, que saltamos de 100 a, a 300 millones de litros de SAF a nivel global. Y fíjense que es el 0,1% de la demanda de combustible de aviación global. Entonces. <laughs> Hay alguien que abrió los ojos. Sí, sí. Es el 0,1% cada gota de SAF que se produjo en 2022 de esos 300 millones de litros se consumió. Hay una demanda insatisfecha de SAF. Después tenemos que hablar de otras cuestiones. El precio del SAF, que hoy es de dos a cuatro veces el precio del jet oil basado en querosén. Y nosotros estamos viendo, hablábamos hace un rato con algunos colegas, que estábamos viendo una proyección de convergencia de precios hacia 2030. Esperamos que los precios se equiparen. Estoy siendo un poco desordenado, pero me va, yendo me va llevando el tema. ¿Y cómo esperamos que se impulse esa convergencia de precios, que sería por disminución de, del SAF más que por aumento, ojalá, ¿no? Más que por aumento del, del tradicional. Eh, necesitamos y estamos siendo muy agresivos desde la industria en solicitarle a los distintos países que los gobiernos eh, elaboren, desarrollen, implementen programas de incentivo para la producción de SAF. Es por aumento de la oferta de SAF que nosotros vemos una convergencia de precios, pero siempre con apoyo de programas de incentivos para el desarrollo y la producción de SAF. Las curvas, las columnas azules es el, la proyección que nosotros vemos en base a, a, a proyectos reales, por eso 2027, 2028 y 2029 no están todavía, porque los proyectos que vemos reales y la, la información de, de las petroleras que tenemos reales, estimada, nos da que eh, el, el corte para aviación va a ser eh, de esas magnitudes hasta 2027. Si para, nos paramos en 2027 y proyectamos esa tendencia a 2030, estaríamos en, las, eh, en, en, en los... serían 880, 80 millones de toneladas ¿Estoy diciendo bien? Sí. O, 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 o los mil millones de litros, pongámoslo en litros. Si consideramos un corte más o menos coherente, que el 30% sea SAF, para ese entonces estamos en los 24, en los mil millones de litros, que nuestra proyección de SAF para llegar al objetivo 2050 da exacto. Entonces, ese es el punto de inflexión para nosotros. En el año 2030 tener disponibles los 30.000 millones de litros de SAF. Y eso nos va a indicar que vamos en el camino correcto para cumplir el objetivo de 2050. Esto es lo que les comentaba hace un ratito. Perdón que vaya rápido, pero no, no me quiero extender. Eh, la, las tres etapas que vemos de desarrollo de SAF, nosotros lo vemos en tres etapas, donde estamos ahora en la primera. Después pasando al, al, al Call to Jet y después pasar al. Power to Liquids, que es básicamente el hidrógeno verde producido con energía renovable. Y si tiene captura de carbono, podríamos incluso en ese escenario ideal llegar a ser una, una industria negativamente emisora de CO2, que sería el, el, el sumum, digamos. Pero ya hay, hay, hay... Bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, que ya hay proyectos de captura. Eh, ¿Y ¿Por qué nos parece tan interesante el SAF, además...? Mirando del lado del productor. Primero, lo que les comentaba recién, como medio de transporte, no existe otro medio de transporte que tenga el potencial de la aviación como consumidor de combustibles líquidos en las futuras décadas. Por la restricción propia que tiene la aviación para migrar a otro tipo de energía y la capacidad que ya están demostrando otros tipos de transporte para migrar a otros tipos de energía que no dependan del combustible líquido. Entonces, hoy la, la aviación. Eh, que representa un porcentaje muy chico de consumo, creo que entre el 6 y el 7% del consumo de combustibles líquidos a nivel global, eh, estimamos que esa, esa participación en la producción global va a crecer bastante en los últimos años, porque va a crecer la aviación, pero también porque van a caer la, los otros tipos de transporte. Y lo que nos parece súper interesante, por la naturaleza propia del SAF eh, y las fuentes primarias que necesita para su producción, las refinerías deberían tender, creemos, ustedes sabrán mejor, deberían tender a ubicarse más o menos cerca de donde se obtengan las fuentes primarias. Pues si no, no vemos que haya concentración geográfica como un país que sea el superproductor de SAF importando fuentes primarias para su producción, porque ya emitiste todo lo que vas a descarbonizar después, sino con el transporte. De... Entonces, nos parece que... La producción de SAF a medida que vaya aumentando también va a generar independencia y resiliencia por parte de los distintos países al eh, incrementar su capacidad productora de combustibles líquidos que quizás hoy no tiene o que tienen una menor escala. Este, ustedes saben mejor que nadie: el, el 90% de la producción de, de, de petróleo y gas, si no me equivoco, está concentrada en 22 países. Y si cortás al 50%, son creo que solo cinco países. Nosotros vemos una desconcentración muy importante cuando hablamos de SAF, una desconcentración regional muy, muy importante. Y estas son algunas cifras que después las pueden leer tranquilos en cuanto a las plantas que nosotros eh, estamos estimando para Latinoamérica, eh, la inversión y la, la, la generación de empleo relacionado con la producción de SAF. Cuando tomamos la generación de empleo, estamos tomando toda la cadena. ¿Eh? Eh, que si esas cifras se llevan a global, estamos. La región está siempre ahí en el 10% más o menos promediando. Porque a nivel global estábamos estimando entre 6.000 y 7.000 plantas con una inversión de entre 1 y un billón y me, billón hablando en español, eh, billón y medio de, de dólares de inversión y eh, creo que daba 13 millones de empleos. Um, y lo que es súper interesante es que la, la capacidad generada de empleo en, en biocombustibles está estimada, pero de vuelta, capaz les traigo cosas que ustedes ya saben. Eh, está estimada que por cada millón de dólares de inversión en biocombustibles genera algo de 23 empleos, cuando, por ejemplo, para energía eólica o solar es apenas 2 o 3 empleos por cada millón de dólares de inversión. Este es un mapa que muestra lo que hoy está implementado y lo que se espera que esté implementado y diferencia entre las, los programas de, de incentivos, de políticas referentes a SAF, que son mandatorios o no mandatorios. Eh, les, para que lo puedan ver bien, el, los rojos son los países donde ya se implementaron políticas mandatorias, los amarillos, donde se espera que se implementen políticas mandatorias. Y verde y azul son donde eh, en ninguno de los dos son mandatorias, el verde ya están implementadas y en el azul se espera que se implementen, no mandatorias. El blanco es donde no hay nada. Y ese es otro de los desafíos. Un marco regulatorio, desarrollo de políticas públicas, eh, programas de incentivo, la posición de IATA es bastante firme en cuanto a que no sean mandatorios. Hay experiencias en países donde se han eh, implementado cortes mandatorios para la producción o para el consumo. En ninguno de los dos casos creemos que esto logra o tiende a la convergencia de precios que necesita la industria o a, al aumento de producción que necesita la oferta, que necesitan ustedes, porque eh, en definitiva en cualquiera de los dos casos, de forma más directa o menos directa, va a terminar en un aumento de precio, una política mandatoria. Nos parece que es totalmente necesario. El desarrollo de políticas públicas para el incentivo, eh, pero sin que sean mandatorios. Sentando a, a, a las distintas partes a hablar y a conciliar sobre un programa a mediano y largo plazo para alcanzar los objetivos que tenemos en común. Eh, y les dejo, esto es un poco más o menos lo que fuimos hablando: cuáles son los desafíos, cuáles son las restricciones que vemos. Yo no los quiero aburrir ni les voy a leer esto porque se lo van a llevar. Eh, y no me quiero pasar del tiempo, no sé en cuánto estamos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo que tenía para contarles. Espero les sirva. Muchísimas gracias, Martín. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Queda claro que la, la, tenemos los recursos para desarrollarlo en nuestros países. Tenemos vocación inversora, sin duda, gana de hacerlo. Hay una demanda, falta, faltaría alguna política pública clara y creo que es un desafío que tenemos por delante, no solo para el SAF, sino para los biocombustibles en general, que se transforme en una política de Estado, que nos permita trabajar con un horizonte previsible, con reglas de juego previsibles. Eh, seguridad jurídica, que le dicen, ya casi da vergüenza hablar porque todo el mundo habla de seguridad jurídica, la necesitamos nosotros también interesantísimo tu, tu presentación, te agradezco muchísimo, y creo que es una excelente plataforma para el panel que viene donde se va a hablar justamente de políticas públicas y de una visión de largo plazo para los de corto, mediano y largo plazo para los biocombustibles. Muchísimas gracias. Excelente.